Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Welcome to Your Paradise, este 22 de marzo del 2024. Vamos a continuar. Voy a usar primero el boomerang. ¡Oigo! Vale. Claro, lo bueno del boomerang es que ataca a varios. El arco sí que te los cargas de un golpe. Pero no sé si me gusta más esto o me gusta más lo otro, Es que está muy bien, tío, todo. Está muy bien todo. Entonces, vamos a ir por aquí. Vale, esto parece una zona prohibida. Se está metiendo mi zombie por el medio. Va a morir. ¡Ah, mira! Este... Ah, vale. Digo, ¿este no ataca cuerpo a cuerpo? Sí, sí, sé que ataca cuerpo a cuerpo. A ver que atacaba... ¡Pero qué lleva puestos! ¡Ostras, ostras, ostras! Vale, que llevan una armadura, tío. ¡Llevan una armadura de plástico! ¡Wow! Pues empezamos bien, tío. O sea, muerto en un minuto. Vamos a reanimar aquí al Zombot. Que por cierto, no sé si este... Sí, claro, puede utilizar armas a distancia. Zombot, perdón. Voy a meterle... Es que no tengo... Me falta esto, tío. Mira, absorbe el daño de las balas. Eso está muy bien. Es que me gusta el de los pinchos, por si acaso. Le voy a dar, tío, al boomerang. Es que quiero ver cómo lo usa. No sé si lo usará cuerpo a cuerpo o lo usará a distancia. Mira. Tío, sí que lo lanza, Es que este soy yo. Vale. Vale. Uf. Vale, vamos los dos con boomerang. Vale, claro, si esto si apuntamos a la cabeza directamente, sí que nos los cargamos. Cuidado. Vale. Creo que está buscando distancia para lanzar el boomerang. Bah. Arco for the win. No, vamos a hacer que lleve... No sé, es que me gusta el palo, tío. Pero me gusta el machete también. Que lleve el machete de momento. Vale. Ahí, cuerpo a cuerpo. Mientras tanto nosotros atacamos desde lejos con el arco. Y todo chupi pirinachi. Entonces vamos a entrar en el campamento este. Oye, que le he dado, Bueno, espérate que hay más. ¿Veis cómo lo lanza? Claro, es que hay que destruir de donde salen, tío, los zombies. ¿Qué es esto? Ahí está, ya no salen. Bueno, no salen tantos. ¡Ah, ostras, que podía hacer eso! No me acordaba. No me acordaba que podía correr. Vale, creo que hay un punto en el que me dejan de seguir. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, mira, lo voy a capturar. Porque ya que lo tengo aquí. ¿Podría ir para allí y reanimarlo? Sí. Pero ya que estoy aquí. ¡Uf!
Venga, vamos a usar una venda. Ostras. Están poniendo las pilas, pero a topísimo esta gente, ¿eh? El problema es que salen de allí. Tío, los de... Hostia, hacen muchísimo daño. Nah, me mata. ¡Ataca aquí! Vale. Vale. Anda, vuelvo a usar la venda. Ostras, estos de la armadura pesada están... Pero súper, súper pesados, ¿eh? Vale. Vale. ¿Veis? Ahí huye el zombie. Supongo que para recuperar vida. Vale, eso es para las defensas. Vale, es que aquí hay otra. Dispara aquí. Subiendo sin flechitas. Vale. Ya está, tú. Vale, armadura pesada. Pues se la voy a poner, al zombot. Mírala. Con almohadas, tío. Protege tu zombot de los ataques cuerpo a cuerpo con una estrategia demostrada en las peleas de almohadas más cruentas. Vale, aquí está nuestro cofre, nuestro premio. Es armadura, otra vez, armadura de Davis pecho. Que ya tenemos una. Pero bueno. Todo esto, tío, ¿cuánto? ¿Por qué tantos machetes? O sea... Vale, creo que esto no se recicla, básicamente, porque es lo que hemos construido nosotros. Vale, vamos a construir... no sé si podemos construir... Bueno, ¿cuántas flechas tengo? 87. Ah. 87 piezas. Por el mapa vamos... Hay que seguir un poco recto y creo que ahora... Vale. Tío. Ah, este es mío. Ostras, qué susto, tío. Es que están muy duros, tío. Entonces de aquí puedo... ¡Ah, no! De aquí no hay... ¡Meca, tío! Que es por donde estaba la estación de antes. De aquí arriba. O sea que tengo que bajar todo y meterme por el caminito ese. Y aquí hay otra zona de estas con 300 zombies. Anda, vamos a fabricar flechas. Pues ya me he quedado sin madera ya, ¿eh? Aquí hay un palo, o sea, aquí hay una tubería, no sé para qué me sirve. Bueno, tú, pues nada, gente, voy a hacer una cosa, voy a pausarlo aquí. Que creo que directamente no puedo teletransportarme, ¿no? Desde aquí. Bueno, mira, no sé si me puedo meter... Ah, por aquí puedo cortar camino, creo. Bueno, podemos ir por aquí, pero no podemos atacar ni nada. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar otra vez. Y vamos a hacer esto. Digo, iba a pausar para teletransportarme allí, pero bueno. Mira, una botella, genial.
Pero bueno, vamos a lo que vamos. Va, está empezando a hacer calorcito ya. ¿Qué hay? No sé qué hay aquí. Ahora no creo que maten tan pronto a mi... a mi zombie, ¿eh? Ahora no ataca, tío. Venga, ataca, hombre, ataca. Vale, ahora tormenta de arena. Vale. Encima, no veo, tío, ahora. Vale, cuando me empiece a bajar un poco la vida... Bueno, voy a utilizar lo que es el aloe vera. O sea, lo chupo y me baja... Ah, me baja mínimo. Vale, me baja mínimo el calor, tío. Pero bueno. Vale, aquí, aquí tienen que haber un montón, ¿eh? Venga, nuevo puntico. ¿Ves cómo... ¿ves cómo lo lanza? ¿Por qué lo lanza si no le... no le digo que lo lance? Yo creo que ataque cuerpo a cuerpo, ¿por qué me lo lanza? ¿Por qué? Vale, vamos a entrar otra vez aquí. Que parece que ha vuelto a haber una botella. Vamos a utilizar una. Que tenemos 5. Vale, hostia, lo baja bastante la botella. Mira, se queda este aquí bugueado. Enrasar, gracias. Y ahora sí, vamos por... Venga, venga. No, pues también viene bastante bien. Bueno, yo creo que de momento voy a ir así, entre el boomerang y el arco. ¿Veis? Lo he vuelto a lanzar. O sea, creo que sí. Que parece que cuando lo cogemos y se le vuelvo a dar a un ataque normal, lo vuelve a lanzar, ¿eh? Vale, es por aquí entonces. Bueno, entonces aquí ya estamos fuera de peligro. Pero están todos... obviamente todos muertos. Así que podemos pasar tranquilamente sin... sin riesgo. Qué guapo. Que por cierto, creo que tengo un ataque... una habilidad, exacto, ¿no? Velocidad de ataque, más 10% de salud del zombie. Velocidad del apuntar, velocidad de recarga. Uf, no sé qué ponerme, ¿eh? Y por aquí, mucha cantidad de chatarra que obtengo. Y yo más salud. No vendría mal un poco más de salud. Vale, pues vamos por aquí. ¿Qué carajo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Son como ratas? Pues no veo que me ataca. Son como ratas, tío. Bueno, pues no sé. Ratas del desierto. En fin. Vale, ¿qué pasa? Viene... viene... vale. Nada, aquí el arco hay que usarlo sí o sí, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Vale, mi zombie ha muerto. Vale, son abejas.
Vale, se quedan un rato ahí en el área. ¿Dónde está mi zombie? Aquí, ¿no? ¿Está aquí? ¡Sal de ahí! Usted, no puedo, ¿eh? Tío, what the fuck. Vamos a curarnos. Voy a fabricar unas vendas, si puedo. Sí, sí que puedo. Vale. Hostias. Esto no puedo cambiarlo, ¿no? O sea... ¿no? Pero vamos a ver. O sea, es que hay que... aquí hay que ir a distancia full. Vale. Y encima, no pasar por en medio de estas cosas. Vamos a curarnos otra vez. No sé dónde está mi zombie. En la otra esquina. Voy a curarme otra vez, tío. Metralleta de aire comprimido. Eso me gusta más. Vale, ¿esto qué clase de sitio es, tío? Parece un... parece un sitio muy raro, ¿eh? Encima no puedo reanimar a mi zombie. Ahora sí, 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 ahora puedo. Vale, entonces puedo llevar una metralleta. Escopeta, pistola, metralleta de aire comprimido, tío. Hace pa 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 pa. Espera, me están pegando. Me están pegando. Vamos a usarla como arma 1. Pero ¿esto qué carajo es? O sea, ¿a quién se han fumado? Se han fumado algo muy chungo, tío. O sea, algo... es que esto es impresionante, o sea, what the fuck. Es que es que no tiene sentido. A ver, ¿dónde está mi zombie? Ah, mi zombie está vivo todavía. Vale, mi zombie está aquí. Anda, recarga. Voy a utilizar la escopeta aquí, a ver. Una gasolinera aquí, tío. Hostia. Mira, botellas aquí. Uf, vale. Vamos a sacar el esto. Vale, ahora es de noche. Ahora que es de noche, podemos... cinta adhesiva. Una lata. Ah, mira, una lata. No sé qué me hacía falta para mejorar algún arma, tío. Neumático viejo. Ah, no, esta es la que ya teníamos. Vale, esto ya estaba hecho. Ya. No sé, tío, me parece algo... parece algo extremo, ¿no? Vale, nuevo despliegue desbloqueado, potenciador del Zombot. Cúrame, por favor, gracias, yo también voy a curar. Uff. Pues ya lo tenía. Claro, en vista hacia adelante. Y... armadura antiproyectiles. Uf. Creo que me voy a seguir con el arco, eh. Voy a seguir con el arco, sí, sí. Pero esto me lo voy a llevar como cuerpo a cuerpo. Vale. Nice. Necesito destruir esto. ¡Cuidado! Vamos a reanimar
Amazon Bot, anda. Hay uno aquí, este no se ha coscado, tío, de nada. Esto es un locurote, tío. Aquí detrás hay uno. Recarga un momento la energía. Vale. Uff. Tela, gente. Tela. No sé por qué me sale a atacar aquí. Ataque. Se está ya destruido esto. Vale, lo ha tirado. Vale, muy bien. A ver si conseguimos llegar, gente. Dale ahí. Vamos a darle, voy a darle a este, bien. ¿Veis cómo vuelve a lanzarlo? No, pues muy bien lo de la ropa esta que lleva el zombie, ¿eh? O sea, está mucho más protegido, aunque se lo siguen cargando un montón, pero tiene más protection. Tío, lo de los cambios de aquí de alturas, ya, cuesta que salga bien, ¿eh? ¿Lo he pillado? No, ahora sí. Encima aquí se estrecha esto. Hostia, qué bueno eso. Nada, increíble, tío. Es lo bueno. Claro, esto no lo puede hacer el arco, pero bueno. El arco te mata de una, esto no. Pero te acaba con todo, casi. Míralo, pum. Ahí está. Perfecto, magnífico, maravilloso. Me he quedado las puertas, tío, casi. Bien. Pues se quedan ahí tontos en el suelo. Este los remata. Todo perfecto. O sea, no está nada mal. Perfecto. Tengo un montón de basura que voy a aprovechar ahora mismo. ¿A sacar de chatarra? Vale. 120 de chatarra. Y estamos llegando ya, ¿eh? Ya llegamos, ya llegamos. Y acabamos con todos. Venga, pam, pim, pam. Pim, pam, truco, truco, gente. Nah. Increíble. A ver si llegamos ya. ¡Epa, epa! Que se me ha quedado el zombie atontado aquí. Ahora. Vale, empieza a hacer un pelín de calor otra vez con una tormenta de arena. Casi no veo. No sé si a estos también les afecta. A lo mejor ahora con la tormenta no veo del todo. No puedo apuntar. Ostras, que esto tienen los fusiles. ¿Qué estoy sacando de aquí? Metralleta. ¡Ejo! Acaba con esto. Vale. Acaba con esto. ¡Ataca, ataca! Vale. Genial. Ya llegamos, gente, plataforma de lanzamiento de cohetes. Aquí que hay latas y empuñadura de arpón. Ya llegamos. Voy a... Vale, venga, venid todos aquí. No le he dado ninguno, ¿cómo es posible?
Ahí está. Hay uno aquí, me lo he visto. Vale. Perfecto, o sea, creo que automáticamente sí. Están lejos, lanza el boomerang, ¿eh? Si están cerca, entonces ataca cuerpo a cuerpo. Estupendo, pues ya hemos abierto esto. Vamos a venir aquí. Vamos a ir... ¡Uy, me muero! A ver, espérate, vamos a usar el aloe vera. Vale. Tengo que usar esto. Motor de cohete. Encuentra la primera cosa del cohete, tío. Vale, vamos a volver a nuestro campamento. Antes de nada, a ver si hay algo que pueda mejorar, hacer o no sé qué. Bueno, con todas las piezas que tengo, algo tiene que servir algo. Pregunto si la ballesta será tan guay como el... como el arco. Mira, aquí tengo la ballesta. Mira, la puedo mejorar. Puedo mejorar la ballesta. Voy a... mover. Esto no se ve muy bien. Venga, usa esto. Sigue sacando aquí cosas. Vamos a ver si hay algo que podemos... Ah, no, me falta el cuchillo este, que no sé dónde se consigue. Y podemos fabricar... A ver... Mira, la super ballesta. La ballesta común, perdón. Arco legendario. Me falta cinta adhesiva y puedo hacerlo con un arco poco común. Ostras, ¿eh? Ojo, ¿eh? Escopeta de aire comprimida refinada. Fusil de aire comprimido. La metralleta. Y pistola de aire legendaria. Tío, pero no puedo hacer boomerang. Boomerang de madera. Es el normal, tío. Vale, o sea, siguiente es lo que puedo... Es el siguiente paso de lo que puedo crear. ¿Esto qué es? Un neumático viejo para la escopeta. Ostras, a ver, no está mal, ¿eh? Fabricado. Y la metralleta. También. Y la pistola también. Y en cuanto a cuerpo a cuerpo, claro, este ya lo tengo. Vale. Pues vale, de momento ya está, así que nada, gente, vamos a dejar este vídeo por aquí. Y en el siguiente construimos la primera parte del cohete y vemos hacia dónde vamos. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo de este Welcome to Paradise. Así que, adiós.